Siempre el programa trata de dirigirse y trata de intervenir en un momento de la carrera muy crítico, que es cuando terminas la formación superior, estás a punto de dar tu paso profesional y saltar. Entonces tratamos de tender un puente y tratamos de que los socios y socias mentores intervengan y puedan aconsejar y asesorar en ese momento crítico a punto de dar el paso a la vida profesional para que los jóvenes tomen sus decisiones de carrera con criterio y muy bien aconsejados. Entonces siempre es gente pretitulada, superior o recién titulada. De manera, digamos, informal, se ponía en contacto mucha gente con nosotros cuando quería viajar a un país o desarrollar su carrera. Y esa manera informal de hacer las cosas, pues se buscó hacerla de forma más profesionalizada y más racional. Entonces se buscó empresas que apoyaran el programa, ellas Caja Rural o Eulen, que hacen un proceso de selección. Y con esto se ha buscado el conseguir que, pues, que los mentores y la gente que quiere esa orientación, pues funcionen adecuadamente. Y con este programa intentamos acercar a los chicos todas esas habilidades que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestros años de experiencia profesional, bien a través de cursos, bien a través de nuestra propia experiencia, como digo, y creemos que eso no se puede aprender en un aula, que solo se transmite a través de la experiencia. Estas personas asturianas que están fuera y que son evidentemente muy talentosas, tienen un grado de disponibilidad y de apertura a trabajar con la, digamos, la juventud asturiana para compartir ese talento enorme. Entonces, muchas veces las barreras nos las creamos nosotros sin pensar de que estas personas están encantadas de ayudar a, digamos, los futuros líderes asturianos o los futuros empresarios o los futuros profesionales asturianos a que a través de este tipo de programas de mentoring se puedan formar de la mejor manera posible. A mí lo que me animó a participar en este programa es que yo creo en la juventud y creo que la juventud cuando acaba la universidad, yo lo digo desde mi propia experiencia, estás un poco perdido cómo vas a afrontar el mundo laboral. Entonces, bueno, yo desde mis errores y lo que veo ahora con mi experiencia también, pues poder intentar inculcar o enseñarles cómo yo afrontaría hoy desde mi experiencia profesional el mundo laboral y qué es importante para ellos. Bueno, es que además todo eso a mí me coincidió en procesos de selección de trabajos. Entonces, claro, cada sesión me vino, pues la primera antes de enviar los currículums, la segunda cuando ya me habían llamado de empresas y tenía que hacer entrevistas de trabajo, y la tercera justo cuando ya me habían cogido. Entonces, cada una de ellas yo lo tuve muy fácil para elegir de qué quería hablar con ella, porque ya te digo, en cada una tenía el tema claro. Me invitó, digamos, a hacer un proceso de introspección desde el primer momento, es decir, desde ver qué era exactamente lo que quería, cómo lo quería, puntos fuertes, puntos débiles, y encaminados a que, bueno, al final de las sesiones se tuviese, pues, un currículum, una carta de presentación, no solo bien hecho, sino también tener muy claro qué quería yo, o sea, qué puesto aspirar en concreto y no andar dando palos de ciego. Suele funcionar muy bien porque ves que a partir del conocimiento del mentoring y de pasar por el programa, de usar la herramienta, tienen resultados muy efectivos, se incorporan efectivamente a las empresas en las que querían incorporarse, inician su trayectoria internacionalmente y cumplen sus objetivos de carrera. Pues son cosas que a lo mejor no piensas, o si no tienes a alguien con experiencia que te pueda aconsejar, pues no valoras tanto, no les das tanto peso y al final pues son importantes. Me ayudó a definir exactamente qué era lo que quería y a lo que podía aspirar, y pues a partir de ahí empezar a buscar. Nosotros sí que estamos reivindicando que el tema del retorno del talento, que consideramos fundamental y que yo creo que los poderes públicos también lo tienen ahora claro, que es un tema fundamental y de alto valor añadido, se canalice también adecuadamente en Asturias, y en ese camino estamos.